El hincha de River, vos le podés, qué sé yo, por ahí decirle algún gol, algún campeonato, pero de los partidos de River-Boca, ¿se acuerdan? Hasta, no sé, que sacaste un lateral o diste un pase, es impresionante, es increíble lo que te marca un clásico. Y yo creo que esos clásicos, bueno, tuve la posibilidad de ir un par de veces y las veces que jugué en la cancha de Boca, por ahí me tocó hacer goles y goles decisivos. Y bueno, jugué un partido antes del Mundial del 94, que bueno, el Coco Basile estaba viendo. O sea, quedaban 4 meses para dar la lista y bueno, en ese momento le pegué un baile del Colorado McAllister. Y eso me llevó a consagrarme como para ir a la selección. Y bueno, y ahí fui al Mundial de 94. ¿Estás ahora con los chiquitos acá en la pensión de River? Sí, estoy trabajando ahí con los chicos de la pensión. La verdad que es algo que me gusta. Por ahí dirigir no. Por ahí no se me prendió el gustito como a dirigir. Me gusta más estar con los chicos. La verdad que lo disfruto. Aparte, los chicos son más genuinos, digamos, ¿viste? A mí me tocó estar en la pensión y bueno, hoy tengo la posibilidad de acobijarlo. Por ahí algún chico necesita algo, necesita que lo acompañe y la verdad que me gusta. A ver, me imagino que viniste también de tu pueblo, de Ledesma, de Jujuy, a la pensión. ¿Te hace recordar un poco aquellos momentos? Sí, la verdad que me trae muchos recuerdos porque, bueno, yo viví mucho tiempo, casi un año, viví acá en la pensión de River. Las comodidades no eran las mismas que ahora. Creo que ahora los chicos están como se merecen estar. Tienen teléfono, tienen, no sé, psicólogo, tienen un montón de cosas que, bueno, hoy por hoy les sirve muchísimo. Antes, cuando yo estuve, la verdad que no había nada, no teníamos teléfono, estábamos muy lejos y, bueno, y se complicaba. Pero bueno, claro, no había redes, nada, olvidate. Ni teléfono había, así que bueno, era mucho más difícil, así que... Pero bueno, me gusta estar, aparte los chicos te demuestran ese cariño, ese afecto, la mayoría de los chicos son del interior y me siento muy identificado con eso, digamos, ¿viste? Eso me llega mucho. El otro día contaste algo que se viralizó de alguna manera. ¿Cómo fue eso? Pues me causó mucha gracia. Bueno, fue el primer día que nos presentaron, ¿viste? Presentaron el formato del trabajo, de lo que íbamos a hacer. Y ¿viste cómo son los chicos de ahora? Los chicos no mienten, te dicen la verdad, claro. Te preguntan, te dicen, si te tienen que putear, te putean. Y la verdad que eso me encanta, digamos, ¿viste? Porque te dicen lo que sienten. Y bueno, en el momento que estábamos entrenando, estábamos haciendo trabajo así, y hay dos chiquititos así que son terribles, un chaqueño. Y viene y me pregunta, me dice, che, si vos jugaste en algún lado, dice, te viniste a probar acá. Y yo me empecé a mirar, digamos, ¿viste? Y le digo, yo cuando vine acá jugué hasta la cuarta, hasta la tercera, y después me retiré, le digo, no tuve la suerte que tienen ustedes. Al otro día, no sé, parece que me bulearon, no sé qué, dice, sos un mentiroso, dice, vos jugaste acá y todo, viste jugada, todo. La verdad que fue re lindo, los profes se reían y todo, y la verdad que de ahí los chicos, viste, me encariñé mucho y la verdad que me gusta ayudarlo y la verdad que esas cosas te gratifican, ¿no? Es que Ariel, al ser un ídolo del club y al estar vigente y al estar en contacto con los chicos, creo que eso es lo que él más puede transmitir, ¿no? No es lo mismo para un chico que está en las inferiores de River que le dé una indicación a Ortega a que se la dé yo o cualquiera de del resto de los mortales. Los chicos sacan mucho provecho de ello. Y además, Ariel vuelca en los chicos todas las cosas que sabe o que hizo como jugador. Así que yo creo que Ariel es importantísimo que esté trabajando y que esté dándole a los chicos toda su experiencia. El que está trabajando en un club como River, que es un club serio, que está muy bien conducido, vos, además de lo que lograste, de la imagen que vos tenés como futbolista, también tenés que tener imagen y también tenés que tener capacidad de gestión para estar donde están ellos, ¿viste? Y creo que él ocupa un lugar muy importante porque, al haber debutado tan chico en la primera, él es un referente como para transmitir a los pibes que se están formando en River de cómo es el camino, ¿me entendés? Creo que es un lugar apropiado para que él pueda desarrollar la actividad. Es un ídolo vigente, porque para los chicos, cuando lo ven llegar, se desesperan para hablar, para sacarse una foto, para pedirle autógrafo o para preguntarle cosas de cuando jugaba. Es un referente tan grande y tan importante que a los chicos todo lo que él le diga es palabra santa, porque es verdad, la admiración que le tiene el hincha de River es única. ¿Cómo es tu relación hoy con el fútbol? ¿Sos de los domingos, siempre seguís a River? ¿Te gusta ver el fútbol en general? Sí, yo soy fanático de River, aparte
mucho más ahora que mi hijo, bueno, tiene 18 años, es enfermo de River y la verdad que vinimos a todos los partidos de acá de local, la verdad que todos los partidos de la Copa, del campeonato, así que siempre estamos acá firme, alentando y la verdad que ahora es mucho más difícil porque estás afuera y a mí ver el partido con gente como que no me gusta porque la gente dice cosas que por ahí no entiende y uno claro. Fue jugador o a los 5 minutos insulta a un jugador y la verdad que me hierve la sangre y la verdad que me molesta mucho eso, así que bueno, termino el primer tiempo, veo 10 minutos, me voy a mi casa y lo miro solo, tranquilo y como que me relajo más y no tenés un boludo que está al lado tuyo y te dice, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo lo otro? Y la verdad que esas cosas que como que me sacan y lo analizo mucho mejor estando solo, digamos. Pero bueno, uno es hincha y la verdad que trato de venir siempre, alentar y la verdad que me encanta el presente de River, ¿no? ¿Y dónde viste la final de Madrid? También en mi casa solo. Sí, lo vi solo. ¿Y cómo estabas ahí? Porque, o sea, uno como hincha decís, está de una forma, pero vos, más allá de hincha, fuiste jugador, los conocés, sabés lo que es jugar contra Boca, sabés lo que es una Copa Libertadores. ¿Cómo se vive? Sí, bueno, pero eso fue algo único. La verdad que eso, nunca nadie vivió eso, lo que vivió contra Boca en la cancha del Real Madrid. Aparte por todo lo anterior, lo que había pasado, yo sinceramente ya quería que termine el partido. Ya quería que termine porque todo el mundo te invita a comer un asado, después ver el partido. ¿Te imaginas esas cosas? Yo las odio, digamos, ¿viste? Porque todo el mundo opinando, gritando y todo. Peor. Imagínate, así que no, lo vi solo y la verdad que fue algo maravilloso, fue algo único. ¿Y gritaste algún gol más de los tres? No, grité el segundo porque en el edificio mío hay muchos que son hinchas de Boca. Y cuando metió el gol Boca, gritaron, puteaban, saben que yo vivo ahí. Y gritaba, te decían Ortega, no sé qué. Sí, un poquito de todo. Y cuando metí el segundo Quintero, salí al balcón y las puteaba yo también. Así que fue igual que no me filmaron por ahí porque iba a salir en todas las redes. Así que nada. Pero bueno, uno lo vive, tiene sangre, es hincha del club y la verdad que fue algo hermoso. Sos por ahí de más allá de estar con los chicos, de tal vez poder dar una mano con el plantel de River, ¿o preferís no meterte? No, yo siempre fui medio arisco a todas esas cosas, digamos, ¿viste? Como que no me gusta invadir, no me gusta aparecer tampoco y me han invitado y siempre me invitan y hay algún, qué sé yo, agasajo, alguna cosa para el plantel y hay unos chicos que tengo relación y me invitan, que se quieren sacar una foto y la verdad que como que es raro y... Pero bueno, trato de cuando puedo voy, pero soy más como más tímido y no me gusta aparecer mucho, digamos. Él es un chico callado, Ariel es una gran persona que pasa inadvertido, que le gusta tener un perfil bajo y uno va admirando esas cosas. Bondad absoluta, generaba eso, Ariel generaba eso. Chico muy querido, bueno, ustedes lo verán en River, el cariño que la gente le tiene, ¿no? Pero ¿por qué él es así? Era muy calladito, era de esos chicos muy respetuosos, siempre quiere pasar desapercibido, siempre le huye un poco al ruido. Gran compañero, divertido, y Ariel es un tipo natural, y así jugaba, porque, viste, tiene mucho que ver cuando transmitís lo que vos sentís como persona y valores, manifestarlo dentro del campo de juego. Desfachatado dentro de la cancha, pero muy tímido fuera. Muy, muy buen pibe, sencillo. Bueno, las cualidades que aún conserva, ¿no? Su sencillez, su tranquilidad, su perfil bajo que tiene, porque, vamos a decir la verdad, es una figura mundial y él se maneja sencillamente como un chico de pueblo. Bien amiguero con la persona, siempre jodiendo con el entrenamiento, bromeando. Él lo tomaba todo, así como jugaba, así era la humildad que tiene, que yo rescato mucho de él. Y eso lo hace más grande como persona también. ¿Sos consciente de lo que generás en el hincha de River? Sí, bueno, yo voy mucho a los fines de semana, viajamos mucho al interior, en la filial y todas esas cosas. Y la verdad que uno, por supuesto que es consciente, ha jugado mucho tiempo. Y más lo de la década mía, digamos, lo que tienen 40 años, 35, que vieron una época muy linda también. Creo que, bueno, ves gente tatuada con tu nombre, una foto tuya. Y la verdad que eso es increíble. Pero esas cosas, sinceramente, no es que me hagan humilde, pero... como que me da calor, me da un poco de vergüenza, digamos, ¿viste? Pero
La verdad que la gente, el cariño que te demuestra es impresionante. La verdad que es increíble porque son genuinos, digamos, viste, vos vas al interior. Mucha gente no conoce ni el Monumental, digamos, viste, y tienen la posibilidad por ahí. Muchas veces van con Leo Estrada, con Hernán, yo, y el Mencho, qué sé yo, y la gente se vuelve loca, digamos, viste. Y gente que no tiene la posibilidad de venir a ver un partido, la verdad que esas cosas es increíble. Pero sí, normalmente cuando uno anda en la calle también la gente te demuestra mucho cariño. ¿Te pasó alguna vez algo loco y que te haya quedado y digas, güey, qué mal, qué loca está la gente? Sí, fuimos a una cena, ¿no? Al sur, me acuerdo, de tanta cena que fuimos, ya ni me acuerdo dónde fue. Estábamos sentados y un pibe estaba enfrente con la señora que estaba embarazada y con una nenita. Y el pibe me decía, por favor, como vení. Y recién habíamos entrado a la cena. Le digo, esperá que ahora cuando empecemos a sacar la foto, te la firmo y todo. No, dale, todo el tiempo. Y le dije al pibe, bueno, traelo. El pibe se da vuelta en la espalda, toda una foto mía así dibujada. Me dice, firmámela, por favor. Y firmámela grande, que ya tengo el tatuador para que me tatúe tu firma. Y le digo, pero... ¿Que se había tatuado toda tu...? Mi foto, mi cara, el cuerpo, todo en la espalda. Y yo le pregunté a la señora, le digo, ¿cómo permití que se haga esto? Y me dice, si te quiere más a vos que a mí. Me dice así, cosas que no lo podés creer, digamos, la verdad que son cosas... Y es el fanatismo que hay en Argentina, sí. Que no se vive en ningún lado del mundo como acá, digamos, ¿viste? Ver cosas así que son lindas, ¿no? Entonces, están buenas. Y está dentro de los 5 mejores jugadores de la historia de este club. Sin duda. Cuando tocaba la pelota, la gente ya se paraba para ver qué pasaba. Fueron muy pocos que lograron eso, qué sé yo, Alonso, Francesco. Entonces, uno veía que la gente esperaba siempre algo más de él, ¿no? Uno de los grandes ídolos que tuvo River. Yo creo que fue uno de los grandes ídolos que le dio muchas alegrías y le dio mucho fútbol. Un ídolo de la gente, que le da alegría al espectador. Entonces eso, para mí, para el fútbol, es hermoso. Ariel está dentro de los, por lo menos lo que yo creo, dentro de los 3 máximos ídolos del club, por lo menos para mí, ¿no? Y es lo que yo como compañero veo en el cotidiano, en el día a día, cuando jugaba, ahora que dejó de jugar, es lo que mueve a Ariel en el hincha de River es la misma emoción que sentía yo cuando éramos compañeros. De los jugadores que vos decís como en la cancha, ¿viste? Ariel, ahí tenés para jugar, rompela, descosela. Y lo mismo en el club. Ariel, vení, ¿dónde querés estar? ¿Querés ir al buffet? ¿Hablar con la gente? ¿Andar al buffet? ¿Querés ser al lado del entrenador de primera? Ahí hay jugadores que han pasado por la institución que la puerta tiene que estar abierta en lo que desee, en lo que disfrute. Tantas cosas lindas que le dio al fútbol, no solamente de River, al fútbol argentino, ¿no? Vos desde chico en tu pueblo, imagino que naciste con la pelota, pero vos decías, yo quiero ser jugador de fútbol. Sí, siempre. Lo único que tenía en la cabeza era jugar al fútbol. No tenía otra cosa que no sea eso. Es más, siempre decía, voy a jugar en River y en la selección argentina. Bueno, es sueño de todos los chicos del interior y del mundo, creo que... Pero bueno, yo estaba a 1.600 kilómetros y es mucho más difícil, por ahí tenés más trabas y todas esas cosas. Pero bueno, no quería estudiar y todas esas cosas. En mi casa, enfrente de mi casa siempre tenía una canchita de fútbol y estaba todo el tiempo ahí. Y la verdad que cuando se me dio la posibilidad de venir acá a River a probarme y quedar, creo que fue el sueño de mi vida. La verdad que era lo que yo quería para mi vida, ¿no? Un jugador distinto, vos veías, un jugador distinto para la época. El atrevimiento que tenía, con la edad que tenía, con 14 años, 15, ya estaba a la par de nosotros, ya estábamos más veteranos. Un poco lo miraba y no podía creer que un chiquitito así, menudito, pasaba entre 3, 4 tipos. Y siempre estuvo así, terminó jugando así, no tenía miedo para nada. Lo que mostró durante toda su carrera, nosotros lo veíamos que a diario, hacerlo en el potrero. Él se moría por jugar y por ahí nosotros, viste, lo poníamos en el segundo tiempo porque sabíamos que era el más chico y teníamos miedo que lo lastime. Te puedes imaginar que era un partido que no había árbitro, no había nada y bueno, nosotros jugábamos los partidos de barrio, viste, a morir. Y bueno, Ariel lo vivía así también y bueno, él quería estar jugando esos partidos. Nosotros lo poníamos de vez en cuando se daba porque bueno, era el más chico del barrio, el que veíamos que
tenía un futuro enorme y bueno, lo tratamos de cuidar de ese lado, ¿no? ¿Y quién te trae a River a probarte? A mí me trae Roberto Gonzalo, es una persona que vive en Mar del Plata y él estaba de técnico allá en Atlético Ledesma. Y él habló con mi papá y le preguntó si me podía traer a probarme. En realidad yo venía a Independiente o a Boca. Y bueno, la cuestión cuando llegamos acá a Retiro, en el colectivo, le dije, no, yo no quiero a ninguno de esos dos clubes. Le dije, yo quiero ir a River, le dije. Y me dice, pero yo no conozco a nadie en River. Oh, le dije, bueno, vamos ahí, que sea lo que Dios quiera. Y así que así fue, vine acá, me probaron y en ese momento estaba Delén y Busti, que estaban, manejaban las inferiores. Y bueno, me probaron y me dijeron, bueno, tenés que volver en febrero. ¿Qué edad tenías ahí? Y tenía 16. Sí. 16 y dije, chao, cuando te dicen así, dije, no vuelvo más, no, te vamos a mandar un telegrama, me dijeron. Y estaba en la puerta de mi casa, me acuerdo, en enero, de película, el cartero, yo estaba con mis amigos, el sobre ya tenía el logo de River, te tenía que presentar en febrero, no sé qué, 6 de febrero, qué sé, no pude creer. El sueño de mi vida se me había cumplido, aparte con mis amigos, todos sentados ahí afuera, de película. Y bueno, y ahí vine y ahí empecé a jugar. Cuando él vino a incorporarse a la división que le correspondía, yo empecé a dirigirlo ahí. El primer técnico que él tuvo fui yo. Este tipo de jugadores, así ya de un nivel superlativo, están muy poco en las inferiores. Porque enseguida se lo llevan para la reserva, pero casi un año estuvo conmigo. Aparte él tenía ganas de triunfar en River, más que nada, porque él quería, siempre quiso venir a River. Tiene la dicha de que fue subido a entrenar con la primera división a una edad muy corta, que no es habitual en el fútbol, debutar con, creo que tenía 17 años en ese entonces, y estar ya entrenando en la primera de River no era para cualquiera. Él se lo supo ganar y gracias a todo lo que hizo en inferiores tuvo la posibilidad de venir a entrenar con nosotros, que en esa época ya éramos futbolistas consolidados, ¿no? Y cuando llegaste acá la primera vez, ¿cómo fue eso? Porque uno siempre se acuerda de tu debut, sí, sí, con sí. Todo, pero... todo eso tiene un trabajo, tiene sí. Una previa. Cuando entraste acá, como decís, te vengo con el telegrama. Sí, sí, hola, sí, sí, soy sí. Yo. O sea, hoy sos Ortega, pero en ese momento es, bueno, soy Ariel Ortega. ¿Quién? Ah, a ver, vení, ¿viste? Claro, no, bueno, en realidad la primera vez cuando me vine a probar, me dejó el 130, venía con Gonzalo ahí en Libertador. Venía por Quintero y quería ver el Monumental, nunca lo había visto. Y fue algo como que, no sé, haber visto a Diego, y fue algo impresionante. Que no me voy a olvidar nunca y cada vez que me acercaba era una cosa gigante y la verdad que ese fue un momento único que me marcó y ahí como que me relajé, me sentí, era lo que yo quería y no pensaba otra cosa que en querer jugar acá y la verdad que bueno, cuando vine acá, bueno, empecé a jugar y después ya, viste, el boca a boca, viste, hay un pujeñito que juega bien y todo, pero bueno, fue algo increíble, la verdad que... Y una de las cosas más lindas que me pasaron también fue vivir en la pensión. Mm. Porque en la pensión te encontrás con chicos del interior y como vos y nada, tienen el mismo sueño que vos, pero bueno, muchos de los chicos no quedaron, quedan en el camino también. ¿Y en la pensión estuviste con alguno de esos consagrados de River? Conocido, compartí mucho con el pelado Almeida y Rojita, un chico que jugó, no sé si te acuerdas, sí, guatemalteco. Sí. Vos, Ariel, debutás en el 91. Sí. En el 91, con Pasarela. Sí. Contra Platense. Sí. ¿Cómo fue ese llamado? No, en ese momento estaba de técnico en la reserva, estaba Sabela y el Toro Gallego. Sí. Yo estaba en la pensión y yo ya venía practicando algunos entrenamientos con la primera, porque te llamaban un jueves y volvías a tu categoría, hacías fútbol y te volvías. Y me acuerdo que fue Sabela a la pensión y me dijo, andá a buscar la ropa que vas a concentrar, me dijeron. Y no lo podía creer, te juro que casi me pongo a hacer todos los pies en la pensión, todo cantando. Y la verdad que fue un momento único también. Y bueno, ese día concentré. Bueno, River había salido campeón ya, quedaban 3 fechas. Y jugamos contra Platense en cancha de Independiente. Y ahí entré los últimos 10 minutos, entré, pero bueno, no, fue algo muy lindo. Vino un chico que andaba muy bien en las inferiores. Lo trajeron a entrenar con el primer equipo y bueno. Imposible que pase desapercibido porque la primera práctica fue una cosa increíble cómo jugó, así que... Parecía un pibe que hacía 20 años que jugaba en la primera
de River. O sea, se veía que iba a ser un jugador impresionante. Era jovencito, era un nene y tenía el atrevimiento de todo jugador que se inicia, ¿no? Y la verdad que de esos jugadores que uno dice algo con este chico va a pasar. Era muy, muy atrevido por la edad que tenía. Y bueno, y había un sistema en el fútbol que el profesional con experiencia era como que merecía ser respetado, ¿no? Cosa que él no hacía. Y le hicimos, o le hice en todo caso, en esa práctica, unas sugerencias. Pero eran sugerencias de patadas, no de verbales. Y a la cual él, la verdad que resistió perfectamente, ¿no? Y creo que en la segunda infracción que cometo, él se levanta, se sacude el pantalón y sigue jugando, ¿no? Y me doy vuelta y le digo a Comiso, este va a ser crack, porque resistió todo. Me dice, sí, ya está, me decía Comiso. Vos tuviste tres etapas en River. Sí. ¿Cuál es la que recordás más? ¿Recordás todas por igual? ¿Cómo fuiste viviendo todo eso? No, sin duda la mejor etapa fue la del 94, 95, 96, hasta que me tocó irme, porque la verdad que teníamos... Todos los equipos que me tocó jugar ahí eran muy buenos, jugamos muy bien al fútbol. En ese momento, bueno, el Toro también tuvo el técnico, ganamos el campeonato invicto y la verdad que me tocó ir al Mundial con 20 años también y la verdad que fue una etapa maravillosa. Era la etapa donde empezás y empezás a conocer un montón de cosas, a viajar, a la selección y estaba permanentemente, si no era la selección, en River. Y era lo que yo quería, sinceramente. Por ahí muchos te dicen, no, la mejor etapa de viaje de egresado, termina aquí, entonces es mentira, yo quería esto, viste, o te dicen, vos te perdiste las vivencias con tus amigos, ¿no? Y mis amigos saben que yo quería venir acá a jugar al River y no me arrepiento de nada. Y la verdad que fue algo hermoso. Y bueno, esa etapa, haber consagrado con la Copa Libertadores, creo que fue algo impresionante porque teníamos un plantel increíble. Estaba Enzo también, bueno, Estrada. Un promedio de gente grande y chica que se juntó, que jugaba muy bien y nos entendíamos bárbaro, digamos, ¿viste? Y eso nos llevaba a lograr a todo lo que conseguimos. Bueno, después me tocó irme, pero bueno, esa etapa sin duda la viví como la mejor de mi carrera. Me acuerdo, Ariel, de una anécdota. Ramón pide tu cambio y Kenzo te dice, no va a salir. No. Y después de eso, clavas un golazo. Sí, impresionante. Y que Ramón dice, son esas cosas que te quedan grabadas. Totalmente, sí. Ese momento, cuando Enzo te dice, contame la voz, porque uno siempre dice, qué genio, porque después se dio el gol y todo, pero Ramón te estaba pidiendo el cambio, y Enzo, ¿qué te dice ahí? No salís nada. Es que eso pasa un poco por la rebeldía que tiene el jugador. También yo en ese momento no iba a salir, estaba empacado en la cancha, me iba a tener que salir con la policía, con lo que sea, pero no iba a salir. Aparte estaba a ver un partido hermoso, la cancha explotaba y el partido estaba muy bueno. Yo me pego una paralítica acá en la pierna. Y son esas paralíticas que después se te pasan, digamos, ¿viste? Y empecé a rengueado un poco, qué sé yo. Justo hacen un full y veo un cambio así, ¿viste? Y yo, el número que era yo, y Ramón me hacía así, me llamaba, ¿viste? Y yo que no, y los jugadores de Racing me empujaban para salir, ¿viste? Todos me decían, salí. No, le digo, yo no voy a salir. Y Enzo me dice, ¿estás bien vos? Sí, le digo, yo estoy bien. Y no sé qué pasó, el diablo estaba medio con una molestia, de repente le agarró una molestia. Y bueno, de repente, bueno, hicieron otro cambio y salió el diablo Monserrat. Y bueno, después las dos o tres jugadas. Lo hiciste salir. Sí. Al diablo. Le dijiste, tirate y salí. Eso me parece que hizo. ¿Qué le dijo Enzo? ¿Cómo estamos? Anda más afuera. Así que nada, después vino, bueno, dos o tres jugadas y mete un golazo, sí. Uno se acuerda mucho de un partido con Boca donde la rompiste, clavaste un golazo en cancha Boca que terminó 2-0. Que también de alguna manera, bueno, más allá de que ya estabas en la vista de ser jugador de selección, te lleva a jugar la selección, o sea, pasás a jugar a la selección. ¿Cómo, o sea, te acordás de algún clásico más que otro?
Sí, yo creo que esos son los partidos que te marcan, digamos, ¿viste? A mí me marcaron muchísimo, porque bueno, el hincha de River vos le podés, qué sé yo, por ahí decirle algún gol, algún campeonato, pero de los partidos de River Boca, ¿se acuerdan? Hasta, no sé, que sacaste un lateral o viste un pase, es impresionante, es increíble lo que te marca un clásico. Y yo creo que esos clásicos, bueno, tuve la posibilidad de ir un par de veces y las veces que jugué en la cancha de Boca, por ahí me tocó hacer goles. Y goles decisivos, y bueno, jugué un partido antes del Mundial del 94, que bueno, el Coco Basile estaba viendo, o sea, quedaban 4 meses para dar la lista, y bueno, en ese momento le pegué un baile del Colorado McAllister, y eso me llevó a consagrarme como para ir a la selección, y bueno, y ahí fui al Mundial del 94, así que yo creo que los partidos de River Boca de esa época a mí me marcaron muchísimo. Y háblame justamente, ya que hablas de la selección, era tu primer mundial que iba nada menos que sí. Maradona, donde entraste con Grecia que iban 4-0, ¿no? Y entraste un ratito, ¿qué? Sí. No, y en realidad, o sea, la gira antes del mundial del 94 fue terrible porque éramos 23 sí. y el Coco Basile lo estaba esperando a Darío Franco porque se había fracturado la tibia y peroné y supuestamente que todo lo que quedaba fuera era yo, así que estaban esperando que den la lista para que quedara fuera y bueno, la verdad que el Coco también una persona que le estoy muy agradecido porque me bancó a morir, yo tenía 19 años, 20 y nada, fui al Mundial y Maradona, Caniggia, Batistuta, Redondo, todo top y yo estaba ahí molestando, así que la verdad que fue algo increíble, la verdad que fue lo más lindo que te puede pasar a un jugador de fútbol es jugar un Mundial. Y estar con esos monstruos del fútbol mundial fue algo, un sueño. Bueno, fue justo el mundial donde a Diego le da o sea, le da el doping positivo. ¿Cómo viviste eso? Fue muy triste porque como que yo lo único que tenía en la cabeza quería jugar nada más, ¿viste? Cuando tenés esa edad y sinceramente yo estaba viviendo un sueño y quería entrar a la cancha, que llegaran los partidos y jugar y no me importaba otra cosa. Y bueno, pero después cuando le pasó eso a Diego fue un golpe terrible. Fue algo que no lo podíamos creer y porque nosotros lo veíamos en el entrenamiento y cómo estaba él, sabíamos que Argentina iba a llegar a la final sin duda como estaba él y bueno, pasó lo que pasó y fue, la verdad que fue un bajón increíble y yo creo que eso se notó en los jugadores, en el semblante de todo el grupo, cómo estábamos y bueno, después nos tocó quedar afuera y fue algo tristísimo porque teníamos una ilusión verlo a Diego como estaba en el 94, flaco, jugando bien, haciendo goles. Yo ya me imaginaba así con la Copa del Mundo. Pero bueno, después una tristeza terrible. A vos te tocó entrar para reemplazar a Diego el partido contra Rumania. ¿Cómo era esa charla? ¿Es bueno, vamos? ¿O decimos, qué sé yo? O sea, ¿hubo charla, no hubo charla? No, sí, después ya llegado el partido, creo que uno ya se mentaliza. Te imaginas que era octavo de final. Sí. Es un partido de mano a mano que tenés que ganar sí o sí. Pero bueno, jugamos un buen partido, pero bueno, yo tenía un gran equipo también, pero el ambiente era otro, ya no era lo mismo. Es como que te distraes, te imaginas lo que moviliza a Diego. No hay ninguna persona en el mundo que movilice lo que hace él. Y fue algo durísimo para mí. Yo, sinceramente, pensé que íbamos a estar en la final, ¿no? Vos jugaste 3 mundiales, 98 y 2002. A ver, en el 98 ya eras un jugador mucho más grande, totalmente asentado. Jugaste, o sea, el debut, después hiciste 2 goles contra Jamaica. Sí. Y después la rompiste contra Inglaterra. Sí, bueno, también el partido soñado, más contra Inglaterra. Inglaterra, me acuerdo, tenía un equipazo y todos los defensores eran de 2 metros, todo, viste, gigante. Y el primer tiempo que jugué ese día, sinceramente, creo que no jugué ni el potrero de frente de mi casa, jugué como ese día. Tiré 4 caños que fueron impresionantes. No sé, gambeteaba, metía pase, gol, tiraba centro, hice todo. Y la verdad que fue un partido muy lindo, entretenido y bueno, después, bueno, para eso entró Owen, que también tenía 18 años y la verdad que era un misil. Pero fue algo que también mucha gente lo recuerda porque, bueno, fue un partido que bueno, jugar en un mundial contra Inglaterra y hacer lo que hice en ese momento, en ese primer tiempo, fue lindo. Cuando uno lo ve jugando, la clara expresión del potrero, de la gambeta, de la desfachatez, de ser un jugador desequilibrante.
Pero aparte la tenía muy clara que era parte de un equipo, que este es un juego colectivo. Y eso lo tenía claro, porque él aportaba, nosotros veíamos momentos de que el equipo se desahogaba muchísimo cuando la tenía él, porque sabías que iba a ser algo distinto. Yo digo que Ariel es el potrero, el campito, como decimos en mi pueblo, en sí mismo, ¿no? Él tiene todo lo que es el estereotipo de un jugador argentino, digamos, ¿no? Por lo menos de la vieja época. Porque en fútbol, ahora que soy más grande, me doy cuenta de las sensaciones que uno vive, ¿no? Y Ariel emocionaba, o sea, verlo jugar era emocionante para uno como compañero, ¿no? De al que le gusta el fútbol, decir, esto es el fútbol. Vos pensabas que arrancaba y frenaba, cuando vos frenabas, él arrancaba, y me ha tocado enfrentarlo y me ha tocado sufrir, porque es de esos jugadores impredecibles, ¿no? Que no sabía para dónde arrancaba. Pero la verdad que de esas apariciones que se da cada tanto, ¿no? Nunca cambió el potrero, nunca cambió su esencia. Obviamente sí se potenció en muchas otras cosas, pero su esencia nunca la dejó de lado, ¿no? Lo que fue su enganche, la picardía, el hacer ese enganche a velocidades que uno impensado lo puede hacer, y él lo hizo. Lo hacía desde muy chico y lo trasladó al fútbol profesional y en todas las canchas que le tocó jugar. ¿Y cómo fue el partido con Holanda? ¿Lo tenés acá todavía? Sí, lo tengo en la cabeza. Me costó mucho tiempo por ahí asumirlo. Hasta el día de hoy, por ejemplo, es como que cuando te agarra un momento así, y encima pasan, hoy por hoy pasan permanentemente partidos de selección y lo ves, y la verdad que fue algo doloroso para mí, porque bueno, fue algo, una equivocación mía, que una impotencia, un segundo de furia, qué sé yo, y bueno, en ese momento pensé que iba a cobrar penal y bueno, no me cobra el penal y bueno, me echa. Y cuando yo me estoy yendo por el túnel, llegando al vestuario, mete el gol ahí al toque, Holanda, y le digo, gol de Holanda, le digo, el utilero, y me dice, sí, te juro que me quería ir de ahí, de la utilería, caminando. Porque bueno, era un partido, ellos estaban con 10 y nosotros estábamos mucho mejor, y la verdad que era un paso a semifinal, creo que era, y la verdad que fue algo que, una de las cosas que más me marcaron en la vida y en el fútbol fue ese partido. ¿Y el 2002 cómo estaba el grupo? Porque uno de afuera tienen un equipazo, sí, Bielsa, sí, sí, sí. Vamos a llegar lejos, y no se clasificó. ¿Cómo fue eso para ustedes? Sí, aparte de las eliminatorias que habíamos hecho. Le ganamos a todos, con baile, goleada, jugando re bien, de local, de visitante, y llegamos todos a punto, llegamos todos con buena edad, con mejor físicamente. La verdad que, no sé, yo lo único que puedo decir es que por ahí no ligamos, no tuvimos suerte. Después el partido contra Suecia, creo que fue, el último, sí, que quedamos afuera, fue... También erramos muchos goles y qué sé yo, por ahí otra aplicación no lo encuentro. Le buscás, decís, jugaste mal, bueno, también perdiste y te vas. Pero habíamos jugado bien y cuando no ligás, chao, te vas. ¿Y hoy qué te pasa? Porque, a ver, a vos te tocó vivir 3 mundiales, un montón de cosas, y hoy ves la selección. ¿Cómo lo vivís hoy desde afuera con el equipo que tienen, habiendo llegado a una final y con las críticas que recibe? Sobre todo, ni hablar, que recibe Messi por momentos cuando no ganan y parece que todo culpa a Messi. Sí, totalmente, comparto lo que vos decís. Yo esas cosas no las entiendo. Por ahí, yo a Messi lo amo, la verdad que es de lo mejor que he visto junto a Maradona. Pero escuchar todas esas críticas que se... les dicen, o escuchás gente que la verdad que ensaña con criticarlo a él, con todo lo que hace por la selección argentina, que todos los logros de que está jugando él son gracias a él. Y qué sé yo, no, yo soy hincha de la selección argentina, a mí me gusta que le vaya bien, que no sé, esté el técnico que esté, que gane, ojalá antes que se retire Messi, que gane 2 mundiales por él, por todo lo que hizo por el fútbol, por todo lo que hace por el fútbol, porque la verdad que nos representa en el mundo como nadie. Y verlo jugar es una maravilla. Yo lo veo todos los partidos y no se puede creer cuando toca la pelota, cuando gambetea, cuando hace las cosas que hace. La verdad que me encanta. Se me pone la piel de escalofrío verlo jugar. Y bueno, y por eso quiero que la selección argentina gane, salga campeón, y por el bien de él y por el bien del fútbol argentino también.
Y tu ida al fútbol exterior, ¿cómo lo viviste vos? Porque el que lo veía de afuera, no sé si te pasaba a vos, es como que decís, parece que Ariel disfruta en River, realmente jugar a la pelota. ¿Te gustaba, lo disfrutabas, lo hacías porque, bueno, es una experiencia y la quiero llevar a cabo? Sí, más que nada lo viví así, como una experiencia, porque hoy, pensándolo bien, yo sinceramente no me hubiese ido nunca. En su momento me fui por los representantes, por los dirigentes en su momento que estaban en River. Yo, a mí no es que me volvía loco con irme a Europa y todas esas cosas. La verdad que yo estaba bien acá. Es más, ganaba más plata acá que cuando me fui a Europa, así que la verdad con eso te digo todo. Y siempre, viste, me pasaba que cuando sentía que no, viste, cuando no te quieren o ves algo raro, o los dirigentes, o los compañeros, porque Europa es otra cosa, digamos, ¿viste? Así que la verdad que si vos tenés representantes que sean amigos, por ejemplo, del director general del Real Madrid, y es amigo de tu representante, yo voy a jugar al Real Madrid mañana. Pero bueno, hay muchas cosas que se manejan, mucho dinero, y la verdad, como te digo, yo si hubiese sido por mí, no me hubiese ido nunca, me hubiese quedado acá. Del Valencia, del Sampdoria, del Parma, ¿sentiste que por ahí, algún club tuviste más cariño que otro, como por ejemplo en la Sampdoria? En el Valencia me sentí espectacular, sí. Digamos, ¿viste? Después en la Sampdoria también me sentí bien. Donde no me sentí cómodo realmente fue en Parma. En Parma la pasé muy mal, pero si hubiese sido por mí, hubiese quedado en Valencia. En Valencia estaba bien, la ciudad linda, el idioma y todas esas cosas creo que suman, digamos, ¿viste? Obvio. Pero igualmente, yo estaba en una edad, tenía, no sé, 25, 26 años, yo quería jugar al fútbol, nada más. Siempre me encantó jugar al fútbol, lo disfrutaba muchísimo y por ahí encontrarte con vienen otro entrenador y te quiere otra cosa y ya, viste, como que esas cosas como que me molestaban y después ya te empiezan a sacar y vas al banco y esas cosas como que a mí me dolían, no las soportaba, no las sabía manejar. Y no estabas acostumbrado. No estaba acostumbrado, claro. Y tenía esa rebeldía de decir, bueno, chao, me voy. Me voy como si manejaba yo en todo. Hoy pienso, pero chincho. Hoy ya que sos grande, dije, no, qué boludo, digamos, en su momento, ¿viste? O sea, me voy ya, como, viste, como que era fácil. Habían pagado, no sé, 20 palos y yo me voy. Sí. Así que eran cosas que, bueno, de pendejo también, ¿viste? Hoy por hoy ya manejo, no juego, pero bueno. Otro pensamiento, en su momento tenía esas ganas, ese hambre de jugar y aparte por ahí estaba en un club y no te tocaba jugar y estaba la selección, venía un mundial y yo decía, chao, me pierdo el mundial. Y se juntaban muchas cosas en la cabeza que bueno, por todo eso, esas cosas, viste, de rebeldía, cuando sos más joven, que pensás diferente, te pasan cosas malas, digamos, viste, o te equivocás, pero bueno, ya pasaron y lo viví como una anécdota, nada más. ¿Y al Fenerbahce hoy decís para qué fui o decís no, estuvo bueno que haya ido? No, sí, para qué fui, sinceramente, sí, para qué fui. Pero en ese momento era difícil la situación porque la mitad del pase mío era de Parma y la mitad del pase mío era de River. Sí. Y yo a Parma no quería volver y los tipos no me querían dejar ir porque, bueno, por el pase, por el dinero y todo. Y la gente de Turquía, de Fenerbahce, en pleno mundial del 2002, vino a Argentina, pusieron la plata acá, se fueron a Italia, pusieron la plata allá, y pusieron plata a otra gente también, y yo cuando vine acá a Argentina, me dice, te tenés que ir a Turquía. Y bueno, me fui, y al mes ya sabía que no iba a aguantar, y hablé en su momento con mi representante, le dije que me buscara, no sé, España, algún lado, como para jugar. Yo tenía 30 años, que estaba en plenitud y estaba bien. Pero viste, cuando se maneja mucho dinero y bueno, después te enterás y hay cosas que en el fútbol por ahí son tristes y bueno, te quieren matar después y lo que me pasó fue eso. Y después fue pasando el tiempo, yo ya estaba mal, incómodo, el fútbol no era tan competitivo, yo estaba como para jugar en otra liga y bueno, después me enojé, agarré y me fui. Y ahí te expulsan. Y ahí me sancionaron 2 años. Sí. 2 años y estuve sin jugar y después bueno, tuve la posibilidad de ir a Newell's. Newell's me dio la posibilidad de volver a jugar al fútbol y estaba el Tolo que me llamó, un crack el Tolo, un fenómeno. ¿Sí? Y bueno, tuve la posibilidad de ir ahí, bueno, y ahí arranqué otra vez. Pero bueno, la verdad que la veía muy difícil. La pasé muy mal esos 2 años, la pasé muy mal. Un excelente jugador del fútbol, la gambeta pura en toda su expresión,
al mundo y de los pocos gambeteadores que nos dio, ¿no?, el fútbol. Para mi gusto, ¿no?, de los últimos cracks que dio el fútbol argentino. De jugadores que ya acá no creo que volvamos a ver. De los jugadores que me tocó, que tuve la suerte de jugar, creo que Ariel está en el podio, sin lugar a dudas. Y jugué con Maradona, así que imagínate. Y cuando volvés en tu tercera etapa a River, en el 2008, sí, ¿no?, sí, con el Cholo, claro, ¿no? Sí. La primera parte con el Cholo, buenísimo. Y después, ¿qué sentiste cuando te dice, bueno, sí, que terminás en Independiente de Mendoza? De Mendoza. Sí. Sí, también, ¿no?, como que... ¿Fue hablado, lo charlaste? No, o sea, lo hablamos personalmente. Yo al cuerpo técnico, lo que le tenía que decir, las puteadas, se las dije a él en la cara y por eso salí a hablar. Si no soy una persona de no decirle a alguien y después salir a hablar por atrás. Hablamos con él, nos puteamos y nada, y me fui. Pero bueno, en su momento él se portó mal, que a mí no me gustaron la decisión que tomó y... Y después, bueno, tenía oferta de irme afuera y yo no quería irme ya afuera. Y bueno, justo salió la posibilidad de Independiente de Mendoza y bueno, pude arreglar, irme a Mendoza y bueno, después yo ya de haberme ido ahí de River ya no quería jugar más al fútbol. Como que ahí terminó mi carrera. Fui por de caprichoso, de rebelde, de bronca y de todo lo que uno siente cuando ama un club. Y de que te echen de esa forma, la verdad que fue muy doloroso para mí, lo sufrí mucho y después, bueno, fui a un par de clubes que se portaron muy bien conmigo, jugué un poco más, pero ya cuando me fui esa vez, ahí terminó mi carrera. Volvés a River y JJ también te saca porque no llegas al primer entrenamiento, ¿no? Una cosa así. Sí, habían pasado cosas como que ya venía de arriba, como que me querían que yo no esté en el plantel. Y en ese momento hicieron una reunión en el vestuario. ¿Pero que era por lo que se hablaba de tu conducta? Sí, un poco de todo eso, porque había muchos chicos que empezaban, que como que yo lo iba a arrastrar a que se porten mal y, viste, cosas que tienen tipo que son perseguidos en el fútbol. Y bueno, después pasaba lo que pasó. En su momento le dije, está bien, le digo, yo no me den tantas vueltas. Le digo, me voy, tranquilo, no hay ningún problema. Pero le digo, cuando salga de acá, decí lo que hablamos acá. No empieces a decir que yo me voy, que por una cosa, por otra. Y bueno, después dijeron otras cosas, así que bueno. Pero bueno, son etapas de la vida que te tocan pasar. Difíciles. Y como te dije, la vez que me fui de River, esa vez ya no quería jugar más. ¿Y a vos qué te pasaba en lo personal? O sea, uno es persona también. O sea, más allá del jugador, te gustaba salir, por ahí decís, bueno, salía, tomaba, volvía, qué sé yo, cosas que... Sí, sí. O sea, que le puede pasar a un montón de jugadores, que algunos más, otros menos. ¿Cómo lo vivías vos? O sea, había cosas que me pasaban por la cabeza, que personales, que me hacían mal. Sí. Y por ahí descargaba con querer pelearme en entrenamiento con alguno, salir. O sea, como tenía algo, una bronca interna que no la podía manejar. Y bueno, por ahí, faltaba un entrenamiento, llegaba tarde. Y esas cosas, bueno, fueron sumando a que, bueno, es lo normal. Somos profesionales y, bueno, somos, ¿cuánto? 25 jugadores, está el cuerpo técnico y el respeto creo que es lo más importante de un plantel. Y yo por ahí en ese sentido le faltaba el respeto al grupo y todo. ¿Pero eras consciente en ese momento? Totalmente, sí, totalmente era consciente de lo que estaba haciendo. Pero el momento como que me llevaba a hacer eso, digamos, ¿viste? A boludear, a hacer pelotudeces, que realmente como que tenía bronca y me peleaba con uno y me pasaban unas cosas que en ese momento tuvo unos problemas y la verdad que me dolía mucho, pero bueno. Y después, cuando faltaba un entrenamiento, salía todo en la prensa, salían a hablar un montón de cosas que, está bien, estás jugando en River y faltas un entrenamiento y sí. Sale más que si hablaría el presidente, digamos, ¿viste? Así que, y en ese momento, como en el plantel, la figura era yo, era como que el culpable de todo lo que pasaba era yo. No me estoy atajando de nada, me hacía cargo en ese momento. Pero en su momento al plantel le pedí disculpas a los pibes que si le molestaba. Y la verdad que le hablé de frente y la verdad que los pibes, los compañeros que estuve se portaron
100 puntos conmigo siempre. Yo fui siempre un buen compañero, eso es lo que me encanta. Y la verdad que es una de las cosas más lindas que me queda hoy en el fútbol, ¿no? Cuando vos estabas mal, por ahí por X motivo, problemas personales, ¿podías hablar con el técnico o no? Sí, eso por ahí era mi equivocación, digamos, porque yo era una persona que no es que te contaba o no le contaba a nadie, digamos, lo que me pasaba. Muy introvertido. Exactamente. Y por ahí es un error, digamos, en su momento. Por ahí capaz que si lo charlaba con alguien o, qué sé yo, por ahí encontrar un psicólogo a mí o que te sepa llevar, por ahí capaz que lo podía mejorar. Pero bueno, en ese momento estás en una nube de pedo que bueno, te crees un montón de cosas y bueno, después se te pasa, digamos, ¿viste? Así que la verdad que fue un momento que no lo disfruté, digamos. Fue un momento no bueno en mi carrera. A ver, ¿alguna vez sacaste los pies sobre la tierra? Soy Ortega y como que te fuiste de... No, eso nunca, no. Jamás. Siempre traté de ser yo como soy. O sea, no, nunca puse chapié con que soy Ortega, esas cosas, no. Al contrario, no me gusta, nunca lo haría y no lo voy a hacer. Traté de ser respetuoso, humilde, o sea, y ser como soy yo, nada más. ¿Y qué te pasó cuando River se va a la B? Y la verdad que me puse a llorar, yo estaba en mi casa, me puse a llorar y no lo podía creer. La verdad que dije, no sé, me acuerdo que me asomé al balcón, yo vivo cerca de acá. Y vi la gente corriendo, un quilombo terrible, lo veía por la tele y no lo podía creer. Y bueno, cuando hay gente que no quiere al club, cuando hay gente que no tiene que estar en un club, pasaron esas cosas. La verdad que me dolió muchísimo, me puse muy triste. ¿Y te hubiera gustado estar en el River ese de Almeida para poder volver a estar otra vez en la A? Sí, a mí siempre me hubiese gustado estar en River, pero bueno, son momentos que por ahí hay gente que ha tomado una decisión y bueno, se ha equivocado. O sea, no iba a ser yo el salvador, pero no hubiese tenido problema en estar, digamos, ¿viste? Y si me hubiese tenido que ir a la B, no tengo ningún problema. Sí. Lo diría con orgullo, porque es un club que yo amo. Río, si no hubiese sido por River, no hubiese sido lo que soy, no hubiese tenido lo que tengo, así que es algo que amo, ¿no? ¿Te dolió un poco que Matías no te haya tenido los planes para volver y eso? Sí, en su momento también me dolió. Me dolió porque como que hablamos por teléfono y me hubiese gustado que hablar personalmente por todo lo que vivimos cuando éramos chicos, digamos, ¿viste? Claro. O sea, lo siento como un amigo, porque vivís cosas cuando sos chico en la pensión y yo valoro mucho, no me olvido de esas cosas. A mí yo no cambio, o sea, algo grande por una amistad, digamos. O sea, valoro mucho más la amistad que otra cosa, ¿no? Habíamos hecho un acuerdo con Daviche, que era el presidente, que en ese momento nos debían algún dinero, y que todo lo recaudado siempre tenía que venir y pagar cosas que se le debía al plantel, con lo cual a Ariel le tocaba una cantidad importante y era mucha plata, ¿viste? Que no era fácil portarla. Y me dice, Pipa, me dice, yo me voy a San Juan, a Jujuy, perdón. ¿Y qué hago con esta plata? Vos hacés una cosa, le digo, te la metés ahí adentro, le digo, ¿no? Entre el pantalón y los genitales, le digo. Y cuando llegas a tu casa, la agarrás a tu mamá y a tu papá y le decís, tomá, esto es para ustedes, un regalo mío. Ah, bueno, me dice. Y dice, y mirá cómo habrá sido que me fui a Jujuy y no bajé ni siquiera a orinar, dice. Me quedé con la plata a las 16, 17 horas que duró el viaje. Me agarré un ataque de risa tremendo. Estábamos en Boston, en un entrenamiento de la selección y el profe Echevarría, que ya no está, que un fenómeno de persona, entró a la habitación y dijo, a la tarde entrena el que quiere, ¿no? Entonces, bueno, estábamos en la habitación con Ariel y llegó la hora del despierte. Yo me cambié, fui a entrenar, lo veo y él estaba tirando la cama. Le digo, ¿qué hace? No, dice, si el profe dijo, entrena el que quiere. Pero, ¿está loco? Le digo, vení. Bueno, y él se quedó mirando televisión. Entonces, llegamos a la cancha, que estaba cerquita, y el profe me dice, Hernán, dice, ¿Ariel? No, Ariel estaba con un tema en el baño. Yo no sabía qué decirle. Entonces, lo fue a buscar y lo trajo de las orejas. Y bueno, nos empezamos todos a reír porque era el único que había faltado. O sea, Ariel al pie de la letra siguió la orden del profe. Yo le digo algo que si lo van a ver, te lo va a decir si me ve ahí. Pero yo le digo, ¿qué haces, cara de barco? ¿Viste? Le digo. Y se empieza a reír y me dice él después, cara de barco. O sea que cuando hablamos siempre
¿qué haces, cara de barco? Y bueno, algo que compartimos en el fútbol, ¿no? Una anécdota muy linda, que era el día del amigo. Yo tenía con un problema de México, estar parado, inactivo. Y como todo, viste, en las malas siempre se te borran. Y él era el día del amigo, y ese día me suena el portero a 10 de la noche. Él estaba en la selección de Argentina y sin decirme nada, me pasó a saludar. Entonces, viste, ahí lo marca como persona, como ser humano, lo que es Ariel y lo que valora por el amistad, ¿no? Siempre tiene la delicadeza que cuando viene, me encuentro por acá trabajando, él para, se baja del auto, bicicleta, lo que sea, se arrima, te saluda, y esa cosa para mí es muy valorable que una persona como él, que mundialmente conocido, tenga esa humildad de siempre saludarte, llegarse a saludarte. ¿Y tu retiro? ¿Cuándo dijiste chau, termino acá? Sí, en realidad, viste, como después te empiezan a salir opciones, como dices, de Estados Unidos, a Emiratos Árabes y todas esas cosas, y a otros clubes de acá, que por ejemplo, el club de la B, de la C, que te ofrecían un montón de plata, que vos decís, es verdad. Y los tipos te dicen, sí, mañana te pago todo el contrato. Y aparte, había cada club que vos decías, no, ir a renegar. Y aparte, cuando vas a un club a esa edad, todos piensan que tenés 20 años, digamos, ¿viste? Sí. Y querés que juegues como cuando tenías 20 años. Y ya había estado en otros clubes y no quería jugar más, como te dije anteriormente. Yo, cuando me fui de River, ya ahí es como que terminó mi carrera. Fui más que nada de caprichoso, de orgulloso, de querer seguir jugando. Y en realidad la pasé mal. O sea, dentro de la cancha ya la pasaba mal. No lo disfrutaba. Encima de otra categoría no te cobran nada. Te quedan una patada. Llegaba con los chichones en la cabeza de mi casa. Y encima te iban a vos, seguro. Sí, totalmente. Y claro, los árbitros te decían, no te vamos a cobrar nada. ¿Y cuando fue tu partido de despedida? ¿Qué sentiste? Porque la verdad, creo que mucha gente vinimos a verte por todo lo que había sido para River. Sí, la verdad que tenía un poco de miedo, digamos, ¿viste? Porque, qué sé yo, esa sensación de decir, no sé, irá la gente a la cancha. ¿Tenés miedo de decir, che, ¿vale? Sí, exactamente. Y no quería yo, digamos, ¿viste? Bueno, después arreglé y salieron a la venta y a la media hora no había más entrada. Y la verdad que eso fue algo que me tranquilicé, digamos, ¿viste? Así que... Y no, fue algo emocionante. Lo que pasa es que un partido de despedida no lo disfrutás tanto porque tenés tantas cosas en el cuerpo, en la cabeza, que decís, uff, esta gente te vino a ver a vos solo, digamos, ¿viste? Y la verdad que fue algo emocionante, fue algo genuino, que decir lo que dije en su momento me salió del alma, del corazón, y ver después los videos que la gente lloraba, y bueno, estaban mis hermanas, todo, después ahí me contaban, mis amigos vinieron y después te terminé enterando de la gente y todo lo que se vivió afuera, y es algo increíble, que siempre agradecido al hincha de River. La verdad que para mí, ser parte de este club es algo maravilloso. Mirás un poco para atrás y decís, wow, la carrera que hice, soy ídolo de River. Sí, o sea, más que nada miro las cosas lindas que me pasaron, las disfruto, hoy por hoy disfruto, estoy orgulloso de la carrera que hice, o sea, siempre con lo mío, con mi forma de jugar, con mi forma de ser, nunca negocié con nada, siempre lo mío fue adentro de la cancha. Y eso es lo que valoro yo mucho, digamos, ¿viste? Como que hoy por hoy, digamos, hay muchas redes sociales, y yo creo que si en ese momento hubiese habido redes sociales, creo que hubiese sido diferente. Pero bueno, me encanta que a River le vaya bien, que esté presente. Y yo lo que hice ya pasó, lo disfruto con mis amigos, ahora que voy a pasar la fiesta con mis hermanas, hay reuniones, no sé, nos tomamos una cerveza, comemos un asado y te preguntan si es el gol que le hiciste o esa jugada, y la verdad que eso, ahí es donde yo disfruto ahora, digamos, ¿viste? Después ya todo queda en el corazón, queda acá en la cabeza, y hoy ya lo vivo como hincha, pero bueno, sigo orgulloso de la carrera que hizo uno, ¿no? De haber hecho lo que yo quería hacer, jugar en River y en la selección argentina. Bueno, Ariel, la verdad que un placer. Pudimos lograr la nota que la valía. No, olvídate, yo te lo dije, la valía. Yo tenía el póster.
aviso. Bueno, creo que por eso me dio la nota. No, yo también te admiro como deportista y ahora lo que estás haciendo. Somos de la misma generación, hemos crecido juntos, vos en el hockey, yo en el fútbol. Hemos compartido juego panamericano. Panamericano, 95 Mar del Plata, Juego Olímpico Atlanta 96. Así que nada, un gusto poder charlar con vos y volver a verte. Gracias, un placer enorme. Gracias, genio. Gracias.